Portal es un disco un poco más elaborado, es el segundo, a diferencia del primero, que fue más a las apuradas. El segundo fue muy ensayado, hubo mucha preproducción, hubo mucho ensayo. Lo hicimos con Mario Breuer, lo hicimos ahí en MCL, y la verdad que estamos muy contentos con el resultado, tanto en la parte artística como en la parte de audio. Estamos muy contentos, y es eso, la presentación en vivo es como representar todo lo que hicimos, todo el laburo del estudio y todo el laburo de ensayo en Uniclub. No es la primera vez que lo presentamos, ya vinimos todo el año presentando el disco, digamos, y ahora es como darle ese cierre, no de despedida, pero sí de decir, bueno, loco, hasta acá, ya lo escucharon, ya saben los temas. Lo presentamos oficialmente. No, la idea es tener una propuesta en escena y también cuestiones de proyecciones. Nosotros siempre laburamos mucho con proyecciones, así que van a ver eso que antes veían también, y un poco más, algún que otro invitado también, como para darle otro color al asunto y que no sea uno más, ¿no? Para que no sea un show más. Laburamos mucho ahí en el estudio, nos han prestado equipos, hemos hecho una buena producción, insisto con eso, pero sí, si bien las violas lideran, hay un teclado muy protagónico también en muchas canciones, hay muchos coros, muchas voces del señor, y en general no es que es una banda de guitarra o es una banda de teclados, es una banda que, si bien funciona, no a nivel técnico, ¿viste? No somos súper virtuosos, sino que fusionamos estilos, vamos por ese lado. Todas las canciones tienen un estribillo, no se pueden dejar de llamar canciones. La tapa es básicamente una vagina, o sea, induce la imaginación. Estábamos hablando recién de qué podría ser, podría ser una boca, podrían ser un montón de cosas, pero no, es una vagina. Tiene que ver un poco con el portal, ¿no? No solo de dónde venimos, desde que nacemos, sino también con una cuestión de banda, ¿no? De crecimiento de banda, de decir, bueno, el primer disco como fue, nosotros nos conocimos y a los 3 meses lo grabamos, este no, este tiene 8 meses de preproducción, tiene otro laburo, y me parece que es un portal que nos está llevando hacia otro lado. Con las redes sociales tuvimos problemas por ahí con Facebook, por la imagen, no nos dejaban publicitar la campaña, pero es raro que hoy en día pase eso. Esta farsa circular, si algún día va a frenar, es en tu muerte.